Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo tema, donde les contaré que realmente la picardía de Halib no terminó en Yildiz. Pues sabíamos perfectamente que Halib, a lo largo de su carrera, se ha visto envuelto muchas veces con sus secretarias. Una de estas fue Ender, la cual él tuvo trabajando en su empresa y después de ser su secretaria, terminó siendo su esposa. Sabemos perfectamente que esto hizo que Ender tomara una posición en la sociedad bastante importante y pasara de ser nada a ser mucho, gracias a los estratos que le daba Halib, debido a que este la llevaba a convertirse en una persona muy importante entre la sociedad. De allí tuvo el fruto Erin, el hijo de Halib y el hombre más adorado por él. Vemos que sin duda alguna, Halib no pierde la costumbre. Lo hizo una vez con Ender y ahora nuevamente lo hizo con Yildiz, a la cual utilizó y claramente por muy poco lo engaña, debido a que esta fingió de que estaba enamorada de Halib y Halib pues realmente lo creyó. Pero todo fue desde un principio un plan de Halib, plan que sin duda alguna lo llevó a consumir la relación que ellos dos tenían y poder casarse con Yildiz, a la que acorraló hasta el punto en el que ella terminó llamando la atención de Halib para poder luego casarse con él. Pero realmente en lo que ha sucedido y ahora que Halib está realmente más vulnerable que nunca debido a que la situación y la relación que lleva con Yildiz en lo largo del tiempo no ha sido nada buena, realmente Halib está tentado nuevamente a caer en cualquier momento. Pensaríamos que podría ser con Ender, la madre de su hijo, ya que Ender está dispuesta y ya ha sido incluso hasta la amante de Halib estando con Yildiz. Así que lo que sabemos es que por parte de Halib lo único que está esperando es una oportunidad. Oportunidad que sin duda se le puede presentar en cualquier momento. Después de lo que pasó con Ender y también de una amiga de Yildiz con la cual la engañó también, lo que esperamos de Halib es que siga cometiendo sus terribles errores. En este momento Yildiz intenta recuperar su relación con Halib, que está totalmente fracturada, a lo que podemos ver que Halib pues quiere caer en los encantos ahora de su nueva secretaria, a la cual le ha parecido llamativo este gran señor de la alta sociedad y le ha dicho que su mayor sueño era trabajar con él muy de cerca. Ella soñó por muchos años poder estar bajo el mando del señor Halib Argun, a lo que podemos ver que Halib dice cuánto esto le agrada y le parece algo muy bonito de parte de ella. Al parecer esta chica lo único que le interesa es lo que Halib pueda pensar. Zegda, como se llama la nueva secretaria que ha venido a robar la atención de Halib, pues sin duda alguna es una chica que es bastante coqueta y que desde el momento que ha llegado le ha dejado claro a Halib indirectamente sus situaciones y deseos dentro de esa compañía, que era trabajar a su lado. Ella asegura que Yasemí, la que ya ocupaba el puesto anteriormente y quien pidió vacaciones porque se iría a organizar su matrimonio, la ha dejado encargada de Halib, algo que ella hace y lo hace muy complaciente. Sabemos perfectamente que esto podría traer grandes consecuencias no solamente para la vida de Ender, sino para la vida de Yildiz. Pero también pensándolo bien, una persona que conozca tanto a Halib como atenderlo bien, coquetearle, hacer
tantas cosas para llamar su atención, podría ser también enviado por la misma Ender, que ha planeado todo esto para poder de esta forma derrotar a Yildiz. Una vez que haga que Halib se fije en esta chica y saque de su vida a Yildiz, pues por tal razón podría ella sacar del juego a Yasemin y ahora ocupar nuevamente el puesto como ama y señora de todo. Su mayor deseo no es quedarse con Halib, su mayor deseo es poder conquistar a Halib nuevamente y quedarse con toda su empresa. Este es el deseo que tiene ella y el plan que quiere llevar a cabo tras ver que realmente no ha sido fácil salir adelante con toda la situación. A pesar de que ha querido estar en contra de Halib, no se le ha dado. Yasemin, que es una chica bastante astuta e inteligente, al parecer empieza a llamar la atención de Halib, algo que realmente podría ser perjudicial para todas, en especial Yildiz, que sería una de las más afectadas, debido a que sin duda alguna, si esta chica conquista a Halib, realmente le traería bastantes problemas, ya que él está muy interesado en poder también acercarse ahora a la nueva hermana de Kayak, que también es una chica bastante sensual y atractiva, algo que a él le llama mucho la atención y que al parecer ella lo está haciendo para provocarlo. No es fácil, pero realmente podría ella ser la que ocupe el lugar que podría querer estar ocupando Ender o querría que realmente pueda ocupar. Lo que vemos es que esta chica realmente le ha traído muchos problemas y ahora sin duda alguna Ender podría haberse afectado. Incluso esta chica ha tenido atenciones con Halib que no lo había tenido anteriormente su anterior secretaria y esto ha sido obsequiarle cosas a Halib que realmente quizás lo vaya a confundir, esto sin duda alguna con el propósito de poder darle a él una gran cucharada de encanto y de que quizás llame más la atención sobre ella. Esto realmente lo ve y lo presencia Yildiz, ya que trae para Halib una colección de corbatas que al parecer hace que a Yildiz le moleste muchísimo y que la ponga a pensar y a preocuparse sobre su relación, que cada día al parecer parece estar más inestable. Así finalizamos. Adiós.